Leyes de Faraday. La electrólisis o electrólisis es una reacción redox, oxidación-reducción, producida al pasar corriente eléctrica por los electrolitos en disolución. Tiene como resultado la separación de los elementos del compuesto disuelto. Atención, los electrolitos son sustancias que en disolución se separan en iones y permiten el paso de la corriente eléctrica. Célula electrolítica es el dispositivo donde se produce la electrólisis. Consta de electrodos. Dos varas de metal introducidas en la disolución, ánodo y cátodo, electrodo positivo, ánodo. Está conectado al positivo de la batería. Realiza la oxidación del anión, electrodo negativo, cátodo. Conectado al negativo de la batería. Realiza la reducción del cátodo, circuito eléctrico. Conecta los electrodos a la batería de corriente continua electrólito, sustancia ionizada en la disolución. La electrólisis es un proceso químico con multitud de aplicaciones industriales. Por ejemplo, obtención de diferentes metales como son el aluminio, litio, sodio, potasio, magnesio, etc. Obtención de hidrógeno. Obtención del ácido clorhídrico HCl. Galvanoplastia para el recubrimiento de metales. Consideremos la electrólisis del cloruro sódico, NaCl, de la imagen. Al estar disuelta en medio acuoso, se separa en aniones, iones negativos, de Cl. Cationes, iones positivos, de Na. El ánodo que se encuentra cargado positivamente atrae hacia su superficie los iones negativos, aniones, de Cl. Este cede un electrón al electrodo, por lo que se oxida para formar un átomo de cloro que tiende a formar moléculas de Cl2 por enlace covalente. Ecuación de oxidación. 2Cl, Cl2 más 2E, el cátodo cargado negativamente atrae los iones positivos del Na. Este recibe un electrón del electrodo, por lo que se reduce para formar un átomo de sodio neutro. Ecuación de reducción. 2Na más 2E, 2Na. La reacción global redox es, por lo tanto, 2Cl, más 2Na, Cl2 más 2Na. Leyes de Faraday. Las leyes de Faraday o leyes de la electrólisis son fórmulas que expresan de manera cuantitativa las cantidades depositadas en los electrodos. Estas leyes fueron enunciadas por Michael Faraday en 1834. Primera ley de Faraday de la electrólisis. La cantidad de masa depositada en un electrodo es proporcional a la cantidad de electricidad que ha circulado por el electrodo. Masa desprendida igual K, constante, Q igual KIT, donde Q es la carga en coulombios, y la intensidad en amperios y T el tiempo en segundos. Segunda ley de Faraday de la electrólisis. La cantidad de masa depositada de un elemento en un electrodo es proporcional a su peso equivalente, peso atómico dividido entre su número de oxidación. Masa desprendida igual K, constante, peso atómico barra número oxidación. Tercera ley de Faraday de la electrólisis. La cantidad de electricidad que es necesaria para que se deposite un equivalente gramo de un elemento es F igual 96.500 coulombios, constante de Faraday. Como un equivalente gramo es igual al peso atómico barra número de oxidación en gramos. Masa desprendida igual IT, peso atómico barra número de oxidación, barra 96.500, donde I es la intensidad en amperios y T el tiempo en segundos.